¿Qué tal, amigos y amigas de Expansión Industrial? Gracias por acompañarnos en una emisión más in situ. Estamos muy contentos que la Universidad Autónoma de Baja California nos permita grabar en estos parques, en este edificio que ahorita mis compañeros de producción y dos compañeros del CEPA, ¿no?, que están integrando a la producción de Expansión Industrial. Nos da muchísimo gusto que nos permitan grabar en este edificio histórico de rectoría. Y bueno, vamos a dar margen a lo largo de nuestro programa para abordar el tema del proceso del nombramiento de rector de la Universidad Autónoma de Baja California por el periodo 2010-2014. Sería el periodo que comprende para el siguiente rector de la UABC. Y bueno, inmersos en la celebración del 54 aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California, pues se encuentra inmersa la Junta de Gobierno, la cual es el órgano que a través de este y también del Consejo Universitario, que ocupa un papel preponderante para que conlleva la responsabilidad de elegir al nuevo rector, 11 integrantes, todos ellos con una trayectoria cimarrona. Voy a presentar a su presidente, que está aquí con nosotros, el doctor Luis Llorens Báez, presidente de la Junta de Gobierno. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rosa. Pues aquí estamos, atendiendo. Qué amable. Con mucho gusto. Qué amable por habernos aceptado la invitación. Y de igual forma le agradezco a la doctora Rosa Imelda Rojas Caldelas, quien es la única mujer miembro de este consejo. Afortunadamente. Ya vamos las mujeres ahí participando. Ahí vamos. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario. Y el maestro en ciencias, Fernando Abelardo Jiménez Codinac, él es también miembro de la Junta de Gobierno. Bienvenido, Fernando, a Mexicali. Gracias, muy amable. Y un saludo a toda la zona costa. Y bueno, la Junta, ya mencionamos a tres de sus integrantes. Quiero destacar que como secretario está Margarito Quintero Núñez, está también Leonel Cota Araiza, Luis Javier Garavito Elías, José Román Lizárraga Arciniega. Está también participando Héctor Baro Angulo, Alejandro Mungaray Lagarda, Tonatiuh Guillén López, Martín Francisco Montaño Gómez. Y bueno, todos ellos, ya mencionaba aquí a Rosimelda, están inmersos en este proceso, el cual el día de hoy estamos grabando un martes 16 de noviembre aquí en Mexicali. Se llevó a cabo la primera presentación la pasarela, como se le ha denominado, de los cuatro aspirantes a suceder al doctor Gabriel Estrella. Y hemos preparado en nuestra producción de Expansión Industrial este primer bloque. Vamos a irnos a una sección que le hemos denominado la UABC en números. Vamos a presentar el contexto, el crecimiento que ha tenido la universidad y de igual forma la trayectoria de los cuatro aspirantes. Y al cierre de este primer bloque nos iremos ya de lleno para conocer la visión que tiene la Junta de Gobierno y el proceso del nombramiento del rector para la universidad para los siguientes cuatro años. Así es de que yo le invito a continuación a que conozca a la máxima casa de estudios del estado de Baja California a través de la universidad en números y quienes aspiran a dirigir sus destinos. Así es de que vamos con ellos y volvemos. Esto es Monex, todo un grupo financiero. Banco, cambios y divisas, inversiones, recursos financieros, asesoría, más de 40 sucursales en todo el país. Grupo Financiero Monex, tu futuro, nuestro presente. En Distribuidora Dagal llevamos 80 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos por servicio y confianza. Dagal, litro por litro siempre. Nogueira, agencia aduanal. Nueva imagen, nuevos servicios. Misma tradición aduanera de compromiso con el servicio. Compromiso con usted. Seguimos innovando en operaciones de despacho aduanero, comercio exterior, asesoría y capacitación. Ahora con oficinas en Tijuana, Mexicali, Ensenada y Reynosa. Nogueira, agencia aduanal. Servicios sin fronteras.
bien, amigos, continuando aquí transmitiendo in situ desde las instalaciones de la rectoría, agradezco enormemente la presencia de nuestros invitados y vamos a entrar de lleno. Y pues le vamos a dar la palabra al presidente, porque me encantaría dársela a las mujeres, pero tengo que ser, ¿no?, adelante, adelante, respetuoso, no, no, a mi favor, presidente de la Junta de Gobierno de la UABC, el doctor Luis Lloren Báez, porque es bien importante para nuestra audiencia tener la visión de cada uno de ustedes de este proceso en particular. Ya nuestra sección anterior nos daba cuenta de la dimensión de la universidad, el gran reto que tiene la Universidad Autónoma de Baja California de cara a este siglo XXI, de cara a la tecnología, la innovación, etcétera. Entonces me gustaría para nuestro auditorio, porque obviamente viene el proceso rectoral y es cuando nos enteramos los ciudadanos en qué consiste este complejo, ¿no? Porque debe ser muy complejo que 11 personas, que ya las mencionamos previamente, decidan, ¿no?, el perfil y el candidato adecuado. Entonces, te dejo los micrófonos y de igual forma van a tener los compañeros en el panel. Ya decíamos que el día de hoy aquí en Mexicali se llevó a cabo en el Teatro Universitario pues un encuentro en el teatro propiamente dicho con la propuesta de trabajo de cada uno de ellos. Entonces, eso lo vamos a dejar para las siguientes etapas de platicar un poquito de la percepción de este primer encuentro que se llevará a cabo, ¿no?, sucesivamente en la zona costa. Entonces, te dejo los micrófonos para que nos hables del proceso, si te parece. Adelante. Muchas gracias, Rosa. Bueno, brevemente, yo podría decir que el atributo, la función más importante que la ley le asigna a la Junta de Gobierno al designar rector es la de escuchar. Escuchar se convierte en la característica más importante de este cuerpo colegiado de gobierno. Y en ese mismo orden de ideas, esto implica que la Junta de Gobierno no es un órgano que de manera independiente decide, sino que primero tiene que escuchar. En ese sentido, la Junta de Gobierno nos consideramos bajo la responsabilidad o con la responsabilidad de verdaderamente representar lo que la comunidad está requiriendo y está sintiendo como parte de la designación. Esto marca una diferencia importante de lo que pudiera pensarse como un proceso en el cual 11 personas, de manera aislada o de manera independiente o de manera fuera del contexto de la universidad, en cambio, se plantea como la función esencial, que de hecho lo marca la ley, escuchar. Y eso es lo que hemos hecho. Desde la lanzamiento, desde que se publicó la convocatoria el 10 de septiembre, anunciada a los directores de la universidad y después difundida a toda la comunidad, lo que esta junta ha hecho durante estas semanas ha sido fundamentalmente escuchar, sistematizar lo que la comunidad nos ha dicho, las inquietudes de profesores, de estudiantes, de personal administrativo, de servicio, de autoridades. Y es así como vamos llegando a un punto en el cual, con toda esa información, debemos ser capaces de representar lo que la comunidad nos está solicitando, de tomarle el pulso a la institución y de nombrar al mejor. Doctora Rosimelda, tu apreciación sobre este proceso y sobre todo el haber vivido ya el acercamiento con la comunidad universitaria de estos 4 finalistas. Bueno, el acercamiento con la comunidad nos ha servido más que todo para sensibilizarnos sobre aquellos problemas clave o cruciales que han detectado las comunidades. Se ha visitado a Ensenada, Tijuana, Tecate, Valle de las Palmas y Mexicali, y pues hemos captado que hay ciertas temáticas recurrentes en ellos. Una de ellas es la calidad académica en el aula, otra tiene que ver con los órganos colegiados y su participación. Otra aborda lo que viene siendo la gestión institucional, todo lo que corresponde a infraestructura también, que es algo, y el tema del crecimiento de la universidad, entre los otros temas. Creo que son los puntos que también, de alguna manera, los diferentes precandidatos y candidatos ahora hablan de ello en las comparecencias, y creo que es donde habría un poco que fijar la atención sobre estos temas que de alguna manera se detectaron a través de esta auscultación y escuchar a las comunidades y confrontarlos contra las propuestas que tiene cada uno de los candidatos ahora
de los cuatro candidatos. Así es. Maestro Fernando Jiménez, hubo por parte de quienes no llegaron a la recta final, que es en la que nos encontramos actualmente, una especie, y lo digo particularmente por Daniel Solorio, ¿no?, que es uno de los candidatos que nuevamente pretende inscribirse, o bueno, pretende formar parte de esta posibilidad de llegar a ser rector, y dice, pues, ¿por qué no me dicen el por qué no? Me gustaría conocer tu opinión, hablando del proceso, ¿no? ¿Cómo se eligen y cómo los que no quedan, qué se hace con los que no quedan? Sí, originalmente, de acuerdo a la normatividad universitaria, se abre el abanico para cualquiera que reúna los requisitos mínimos que establece la ley orgánica, el estatuto de la universidad, y se apuntaron 24 personas, todas ellas calificadas, que aspiraban a ser candidatos a tomados en cuenta. En un primer momento revisamos las 24 solicitudes, sus currículos, y pues ahí mismo se eliminaron dos. Una de ellas, una maestra de Ensenada, que presentó primero su solicitud y luego, antes de que nosotros nos juntáramos, retiró su solicitud. Entonces, el primer requisito, pues, es que la persona quiera. Entonces, ella retiró su solicitud, entonces quedó a un lado. El otro fue un investigador de aquí, de Mexicali, que no reunía uno de los requisitos muy sencillos que marca la ley orgánica, el estatuto, que es el de ser mexicano por nacimiento. Él es un investigador destacado del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería. Facultad de Ingeniería. Pero él nació en República Dominicana y está naturalizado, tiene muchos años, excelente maestro, excelente investigador, pero es mexicano por naturalización. Entonces quedaba fuera por ese aspecto. Quedaron 22. Esos primeros 22, pues nosotros en comisiones los entrevistamos a todos, a los 22. Y estuvimos escuchando sus propuestas, estuvimos analizando lo que ellos entregaban por escrito, sus currículos, y luego tuvimos un proceso difícil. Estas discusiones, estos procesos, a mí se me hacen muy ricos, muy satisfactorios, cuando, como es el caso, es un proceso en el cual hay demasiada gente buena. Si tuviéramos muchas gentes que no llenan el perfil, pues sería muy fácil designar el menos malo. Pero aquí el caso es el contrario. Tenemos, afortunadamente, a estas alturas de más de 5 décadas de la universidad, tenemos personas de un muy alto perfil, muy valiosos. Entonces fue difícil ponernos de acuerdo para escoger candidatos finalistas. Discutimos, teníamos diferentes puntos de vista. La Junta de Gobierno, algunas personas creen que tiene una visión uniforme y que obedecemos dictados de no sé qué ente extraterrestre o yo no sé qué, que nos dice a quién nominar. El caso es que no es así. Procedemos de diferentes partes, geográficamente estamos equilibrados, son 5 miembros del Valle de Mexicali, 3 de Tijuana, 1 de Tecate, 2 de Ensenada. Entonces somos una junta heterogénea, de diferentes facultades, de diferentes institutos, con diferentes experiencias, y pues tenemos diferentes puntos de vista que ahí se confrontaron. Finalmente, requerimos de 2 sesiones. En la segunda sesión ya llegamos a un acuerdo y nombramos a 4, que son personas de gran valor, en el que tenemos un grave problema. Escoger 4 muy buenos, que cualquier universidad del país estaría muy contenta de tener a cualquiera de ellos 4 como rector.
Desgraciadamente nada más podemos tener a uno. A uno. Muy bien, Fernando. Me están marcando un corte, es muy breve, y al regreso pues retomamos el hilo de tu exposición y de igual forma les pediré, ¿no?, su comentario a cada uno de los integrantes aquí en el panel. Así es de que no le cambies, muy breve nuestro corte de comerciales, pero si no fueran por nuestros anunciantes, pues no estaríamos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a mensaje de ellos y ahorita volvemos. En Distribuidora Dagal llevamos 80 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos por servicio y confianza. Dagal, litro por litro siempre. Ante la tormenta económica global que nos afecta a todos, ahora más que nunca, las tecnologías de información son indispensables para la toma de decisiones. IntelliCenter, con su equipo de profesionistas certificados, su completo laboratorio, instalaciones de clase mundial y su experiencia en resultados, son su mejor aliado para enfrentar los nuevos retos. IntelliCenter. Estoy muy contenta que mi hija estudie en la UABC, una universidad de calidad. En 5 ocasiones consecutivas hemos sido reconocidos por la Secretaría de Educación Pública por nuestros programas de buena calidad. Gracias, UABC. A mí me interesa que todo lo que hagamos les resulte de utilidad, que les beneficie. De la crisis económica hemos empezado a salir poco a poco. Y entre enero y agosto generamos ya 29 mil nuevos empleos. Hemos invertido mucho dinero en educación, en salud, en deporte y en obras que nunca se habían hecho. Así tendrás los hechos que te benefician. 3 años de labores. José Guadalupe Osuna Millán. Y bien, amigos, continuamos hablando sobre el proceso de nombramiento del rector para la Universidad Autónoma de Baja California en el periodo 2010-2014. Y volviendo a retomando tus palabras, Fernando, en la parte de lo complejo que es la elección de 4 muy buenos candidatos, que son los que finalmente están y que ya presentábamos anteriormente sus trayectorias, y que también para las mujeres nos encantaría que hubiera habido una mujer, pero nuevamente puros caballeros, pero bueno, esperamos a ver si en la sexta, ¿no?, en la sexta década nos permiten, ¿verdad, doctora?, participar, sí, claro, más activamente a las mujeres. Pero bueno, en esa tesitura de revisar inclusive las reglas, porque hay reglas dentro de la elección y los criterios, como la que bien mencionabas tú, el del ser mexicano por nacimiento, y las críticas que se han recibido a lo largo de la historia, es ¿por qué no ir modificando y adecuando la posibilidad de elegir las mejores mentes, las, ¿no?, independientemente si son rusos, si son mexicanos o son, pero obviamente como ¿qué nos pasa ahí que no cambiamos eso o por qué dejarlo como está? No sé quién quiera contestar. Rosa, tu visión dentro, y pues, al interno ustedes cuando discuten estas cosas, ¿por qué continuar así? Bueno, creo que internamente sí se ha discutido la situación de modificar ciertas cosas que ya están fuera de tiempo, uh-huh, o fuera de la dinámica actual. Sabemos que muchas condiciones que se están presentando ahorita ya rebasan prácticamente las normativas. Entonces, yo creo que tarde o temprano se van a tener que hacer una revisión acuciosa de lo que es la ley orgánica, ver las posibilidades que hay primero de modificación interna sin tratar de modificarla en lo fundamental, todos aquellos arreglos que se pudieran hacer y ya los que se tengan que hacer de carácter estructural, bueno, pues hacerlos. Pero sí es difícil que, como platicábamos hace un momento en el corte, que gente brillante que tiene las posibilidades reales de poder asumir el cargo de rector, pues quede eliminado finalmente por un requisito que la ley, cuando se planteó, pues lo exigía como una condición para ingresar. Yo creo que sí hay muchos aspectos que se deben también de ir modificando
y que se deben ir adecuando a la dinámica que tenemos ahorita de la universidad, tanto en sus relaciones internas como externas hacia las autoridades también federales, estatales, que también tenemos que revisar. Doctor. Bueno, complementando lo que dice Rosa, básicamente podría yo añadir que en el caso de las universidades públicas mexicanas, se ha seguido mucho la tradición de buscar a un líder que conozca a fondo el contexto y la situación específica de la institución. Y eso ha sido la tradición en general. En México tú ves cómo las instituciones particulares de educación superior tienen un enfoque un poco diferente. ¿Pero por qué? Porque generalmente siguen ellos modelos, de manera muy interesante además, que se dan en otros países en donde sí hay una separación real entre el presidente de la universidad y el rector o el dean o el encargado de los procesos académicos. En las universidades públicas mexicanas es la misma persona. Esa es una diferencia muy importante. Esto significa que el peso del conocimiento del contexto interno es muy importante. Aún así, creo yo que es interesante para una universidad como la nuestra revisar estos criterios y ver en qué momento pudiera ser factible, que me parece que no debe de haber gran obstáculo si tenemos confianza en lo que hacemos. No debe de haber gran problema para poder incorporar líderes que conozcan la realidad de los procesos que van a conducir, pero que venga de fuera. Yo creo que ese aspecto, tarde o temprano, forma parte de una tradición histórica, pero yo siento que tarde o temprano estaremos mejor posicionados. ¿Pero quién daría ese paso para ese tarde o temprano? Yo creo que ese paso tiene que darse en función de una reforma de la universidad, una reforma que la ponga a tono con los tiempos, que no es, a veces se focaliza sobre la ley orgánica. Yo creo que la ley orgánica no es, digámoslo, obsoleta o no obsoleta por la fecha en que fue promulgada. Hay legislaciones y hay pronunciamientos de la humanidad que son mucho más antiguos y que, siguen teniendo vigencia. Lo que debe de revisarse realmente es cuál es la comunicación que existe entre la universidad y su entorno social. Si realmente la universidad está respondiendo o no está respondiendo, y eso es lo que nos debe de llevar a revisar los procesos internos, nuestras normas. Entonces yo creo que, como dice Rosa, el primer paso es echar a funcionar bien lo que tenemos ya legislado y normado. En la medida en que tengamos funcionando bien, plenamente, lo que somos como institución, en sus órganos colegiados, sobre todo, en todos estos aspectos de vida participativa, ahí vamos a poder tener entonces una imagen muy concreta de si requerimos de un cambio también en la ley o no. Es decir, hay que empezar de casa y ver hasta dónde podemos llegar con lo que tenemos y después ver lo que sería el ordenamiento principal. Ok, maestro Fernando Jiménez, de los 11 votos que quienes integran la Junta de Gobierno, tenemos 4 candidatos, ¿no? Me gustaría que le platicáramos a nuestra audiencia cómo se llega a la elección, ¿no? Porque primeramente, por llamar el proceso de filtro, de depuración, de los primeros 22 inscritos, 2 que declinaron y finalmente quedaron 22. Después de esos 22, se eligen a 4. Esos que no fueron finalmente elegidos como finalistas, y que era el reclamo de algunos, de que se les da por escrito que no quedan, y ellos sienten como que les faltó explicación del por qué no cumplen ese perfil, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos también de la parte donde ya los 4 que quedaron finalistas, cuando se diga que lo que se menciona, ¿no?, que sale humo blanco de rectoría y ya se menciona, ¿no?, se nombra al nuevo rector, los otros 3 que eran bastante buenos, ¿no? ¿Qué les dices a los que no quedan? ¿Cuál es finalmente, ¿no?, el proceso de decir ustedes no fueron el elegido y bueno, pues y luego cuántos votos declinan, si son 11, ¿no? ¿Tienen que ser por unanimidad? ¿Cómo queda? Bueno, según la normatividad que tenemos, para cualquier decisión de la Junta de Gobierno basta una mayoría simple, 6-5, por ejemplo, pero no para esto que es la decisión quizá más importante de la Junta cada 4 años. Entonces, ahí se requiere mínimo 7-4. Ha habido de 8-3, de 9-2,
En fin, pero mínimo se requiere de 7.4 por la importancia que tiene. Uh-huh. Y esto se va consensando en un proceso que efectivamente empezó hoy. El día de hoy aquí en Mexicali se presentaron los cuatro frente a la comunidad universitaria en el teatro y expusieron su visión de la universidad, cómo ven ellos que debe funcionar los próximos 4 años, cómo la proyectan a futuro. Mañana vamos a estar con ellos cuatro en la comunidad de Ensenada, el jueves en Tijuana, el viernes en Tecate. Entonces, los miembros de la Junta de Gobierno los estamos escuchando. Estamos escuchando a la comunidad, cómo los cuestiona, cómo responden ellos. Y nosotros vamos creando nuestra final decisión, que la vamos a pulir el próximo lunes. Nos vamos a reunir aquí en Mexicali, los 11 miembros de la Junta de Gobierno, con ellos cuatro. Vamos a encerrar, vamos a platicar con los cuatro, a preguntarles, a cuestionarlos, que ellos nos aclaren, nos digan, para tomar ya una decisión sobre cuál de ellos pensamos que en última instancia puede ser el mejor líder para los próximos 4 años. Bueno, hablando de esa palabra liderazgo y porque me marcan un corte, vamos a hablar un poquito entonces desde la óptica de ustedes cuál sería el perfil que necesitaría el rector, ¿no?, para los siguientes 4 años, si les parece. Entonces vamos a ir con esto y también comentarles en la parte que tiene que ver con la Universidad de Números, porque ahora tenemos un nuevo campus, ¿no? Un nuevo campus que es Valle de las Palmas y que obviamente va a requerir y va a demandar, ¿no?, de una, pues, mucha mayor atención en el crecimiento de la universidad y la parte de Tecate, que de repente se sintió como desprotegida, ¿no? ¿O a dónde van? ¿O a Tecate o a Valle de las Palmas? Entonces, ese tipo de decisiones donde la universidad está inmersa en su propio crecimiento, ¿no? Que aunque yo sé que no es el tema de él, pero sí, ¿no?, para los muchachos, ¿no?, a la hora de estar cuestionando, que me imagino. Y también aclararle a nuestra audiencia que cuando salga este programa, pues porque lo vamos a sacar el sábado, ¿no?, y luego se retransmite domingo y lunes, pues haremos lo propio de darle seguimiento al tema, si les parece, nuestro compromiso. Vamos a mensajes de nuestros patrocinadores y ahorita volvemos con esta parte del perfil, porque inclusive alguno de ellos dijo, es que yo no me siento un líder, ¿no? Entonces, yo creo que los vamos a ir, ¿no?, tomando nota de lo que ellos, como ellos inclusive se autodefinen, ¿no? Entonces vamos a ir a mensajes, amigos del auditorio, y volvemos con esto y más. Nogueira, agencia aduanal. Nueva imagen, nuevos servicios. Misma tradición aduanera de compromiso con el servicio. Compromiso con usted. Seguimos innovando en operaciones de despacho aduanero, comercio exterior, asesoría y capacitación. Ahora con oficinas en Tijuana, Mexicali, Ensenada y Reynosa. Nogueira, agencia aduanal. Servicios sin fronteras. En Distribuidora Dagal llevamos 80 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos por servicio y confianza. Dagal, litro por litro siempre. Aquí estoy, en un mundo donde las cosas cambian constantemente. Todos se preguntan cómo enfrentar lo que viene, pero aquí las fronteras no existen porque hay sueños, conocimientos y soluciones compartidas. Aquí estoy, en CETIS Universidad, con ideas y pensamientos para crear una comunidad mejor. En CETIS Universidad, desde hace 47 años, creemos en ti. Tenemos los mejores programas educativos y el respaldo en becas para que desarrolles tus talentos y oportunidades al máximo. CETIS Universidad, inspirando e innovando para la comunidad. Ante la tormenta económica global que nos afecta a todos, ahora más que nunca, las tecnologías de información son indispensables para la toma de decisiones. IntelliCenter, con su equipo de profesionistas certificados, su completo laboratorio, instalaciones de clase mundial y su experiencia en resultados, son su mejor aliado para enfrentar los nuevos retos. IntelliCenter.
Y bien, amigos, pues yo estoy aprendiendo muchísimo de este proceso del nombramiento del rector de la UABC, porque aunque ustedes ven aquí a tres integrantes de la Junta, pues hay 11 hombres, incluyendo aquí a la compañera, a la doctora Rosa Imelda, que tienen esta gran tarea, ¿no? Y la gran responsabilidad, así como quien va a tener la gran responsabilidad de dirigir a la UABC por los siguientes 4 años, esta gran responsabilidad de elegir a este candidato. Entonces, hablábamos de perfiles y sin mencionar nombres, decíamos la palabra liderazgo, Fernando. Entonces, les voy a pedir, si les parece, en este siguiente bloque, un ejercicio muy rápido de 2 minutos para ti, ¿cuál es el perfil? Sin mencionar nombres, ¿no? Rosa Imelda, el perfil que debe de tener quien ocupe la silla que está acá atrás de nosotros, ¿no? Rectoría. Sí. Bueno, yo creo que el líder no es el que se autodefine como líder, sino más bien por los hechos y las acciones que hace, logra conjuntar a grupos, ponerse de acuerdo con ellos y trabajar hacia un mismo objetivo. Entonces, para mí, esa es la visión de liderazgo y creo también que la sensibilidad hacia la problemática universitaria debe ser fundamental para poder encabezar el liderazgo de la persona que entre a la rectoría. Porque decían algunos grandes pensadores que la universidad ha invitado en el marco de su 50 aniversario, pues hay como que muy bonitas instalaciones, pero le falta alma a la universidad, o le falta esta, ¿no?, convicción más social. ¿El rector tendrá que imprimir esta visión también Yo creo que sí, porque a través de este periodo que me ha tocado vivir en la universidad, este crecimiento ha ido haciendo que se pierda un poco la identidad de las cosas. Y yo creo que el próximo rector le va a tocar asumir la responsabilidad de ponerse otra vez la camiseta, no porque la haya dejado, sino ponerse nuevamente la camiseta con otra dinámica y otra actitud, porque es más compleja la universidad ahora que lo que había sido hace 10, 20 años. Luis. Bueno, en cuanto al perfil, coincido con Rosa en que estamos hablando de un líder, y yo creo que aquí hay que distinguir rápidamente entre la noción peyorativa de líder o la noción, digamos, poco sana de un líder, que es aquella imagen que teníamos, como dice Rosa, del que se manda solo y trata de que los demás le obedezcan, a la visión de un líder moderno que realmente es alguien que conjunta las voluntades y logra objetivos. Para mí, y esto es diferente, lo vas a notar, lo puedes notar rápidamente en los diferentes miembros de la Junta de Gobierno, la forma como ordenamos nuestros criterios puede ser diferente. Yo creo firmemente en que el nuevo líder de la universidad, el nuevo rector, debe de tener fundamentalmente una excelente plataforma de trayectoria académica, donde realmente pueda ser interlocutor válido con profesores, con estudiantes, con investigadores, con trabajadores, en fin, es decir, que haya vivido a través de su trayectoria académica, no es solamente haber publicado, dar clases, ser tutor, es esta vivencia que te da el estar en contacto con las funciones sustantivas de la universidad. En segundo lugar, yo pongo como perfil deseable de un líder de la Universidad Autónoma de Baja California, alguien que tenga una excelente capacidad de comunicación con la comunidad. Esto implica estos aspectos que mencionaba Rosa, de la sensibilidad, de la continuidad en la comunicación, del saber asistir, acudir, ir, no esperar a que la comunidad venga, sino ir. Esto me parece muy importante, esta actitud de escuchar. En tercer lugar, una capacidad probada en la parte de la administración, pero no en cuanto al tipo de cargo, sino en cuanto al conocimiento de la universidad que le ha permitido el estar en cargos administrativos. Es decir, para mí no es tan importante el que sea un administrador, porque al final de cuentas un rector se puede apoyar en excelentes administradores. Pero lo más importante es que este líder entienda la administración o haya vivido la administración como una oportunidad de conocer a la universidad. Y finalmente, una visión de cambio, una visión de modernidad, de poner a tono a la universidad, una universidad que se ha sabido enfrentar al reto social, pero que le falta mucho por madurar y por desarrollarse, y que sentimos como universitarios que es importante que no se modifique la dinámica y el ritmo de cambio. Entonces el reto es una universidad más compleja, pero al mismo tiempo una universidad que se está moviendo en un sentido positivo. Entonces,
Entonces, esos son los elementos de un perfil que para mí son destacados en un nuevo líder en este momento para la UABC. Fernando. Sí, este aspecto de liderazgo es el esencial. Tiene que tener experiencia. En alguna ocasión decía nuestro presidente Luis, pues para dirigir una panadería hay que saber hacer pan. Si no, no puedes. Aquí nuestro negocio es la educación. Entonces tiene que ser un educador. Tiene que tener una empatía con las diferentes funciones de los que trabajamos en la universidad, en la docencia, en la investigación, en la difusión, en la vinculación. Y debe ser una persona que nos motive. Yo, el liderazgo yo lo he aprendido como maestro, frente a 40 adolescentes que quieren hacer todo y yo estoy al frente de ellos, ¿cómo los motivo? ¿Cómo los encamino hacia un objetivo? Entonces, eso soy yo en mi pequeño mundo de un aula. Eso tiene que hacer el rector con 46 mil estudiantes actualmente, que dentro de 4 años van a ser 60 mil o no sé cuántos. Tiene que ser líder de directores, de investigadores, de docentes. Es una función muy compleja y es a lo que tenemos que enfocar nuestras indagaciones y llegar a decir, bueno, para mí este es el mejor, y que coincidamos 7, 8, 9 o los 11 en decir este, y ese va a ser en el que vamos a depositar ese gravísimo encargo tan importante para el futuro de Baja California. Así es, sobre todo si consideramos que dentro de las cifras, ¿no?, de cada estudiante que ingresa a una carrera universitaria, la universidad da abrigo, ¿no?, a un número importante de ellos, y también quien está, a su vez, no le puede abrir las puertas porque no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, ahí están los dos detalles, ¿no? ¿Qué hacer con los que sí llegaron y qué hacer también con los que no tuvieron esa oportunidad? Y para nuestros amigos que nos están siguiendo, estamos grabando totalmente en vivo nuestra transmisión desde los patios de rectoría, y frente a nosotros está una escuela que también es de una gran trayectoria aquí en Mexicali, que es la Escuela 18 de Marzo. Entonces, si ustedes escucharon el timbre, no es para salir ahorita de clases aquí nosotros, sino son los compañeros de enfrente. Y bueno, esto nos permite tener esta vivencia, ¿no?, estando aquí en el edificio de rectoría, aquí en la Colonia Nueva, en el primer cuadro, ¿no?, del crecimiento de la capital, y que a nuestros amigos de Ensenada, de Tijuana, de Rosarito y de Tecate los invitamos, ¿no?, en este bonito clima que también nos está tocando en Mexicali en esta época. Así es de que, bueno, valga el comercial para ser turista en nuestro estado. Y vamos a ir a mensajes, y con la recta final les voy a pedir a cada uno de los integrantes su visión sobre esto que tú decías, cuál es nuestro quehacer, ¿no? Nuestro quehacer es el conocimiento, ¿no? Es a qué nos dedicamos, a formar a hombres y mujeres de bien, que finalmente es el lema de la universidad. Entonces, un poquito en esa tesitura, y por salud ya le tocó el honroso cargo de ser rector, ¿no? Entonces, también como que ya sabes lo que se siente estar en esos zapatos, Luis, y a nuestros amigos aquí de la Junta de Gobierno, ¿no? Un poquito la visión sobre la universidad y lo que esperan de este proceso, para ir cerrando ideas y agradecerles de antemano su participación. Vamos a mensajes y al cierre después de este corte. Esto es Monex, todo un grupo financiero. Banco, cambios y divisas, inversiones, recursos financieros, asesoría, más de 40 sucursales en todo el país. Grupo Financiero Monex, tu futuro, nuestro presente. Mi hijo siempre ha querido ser un productor de cine, pero gracias a las nuevas carreras que ha abierto la universidad, mi hijo puede estudiar ahora aquí en Mexicali. En los últimos 4 años, se crearon 42 nuevos programas académicos. Gracias, UABC. Yo mismo organicé el inventario. Si ya sabe que no sé inglés, yo no puedo leer las etiquetas. Ya ni la sé, y luego quiere que le deje todo bien organizadito. ¡Hecho! ¡Ponte trucha! Tengo que hacer un esfuerzo y estudiar inglés. Si me clavo, hasta puedo ir en las tardes. Me conviene aprender más, ¿no? ¿Quién quite? Y hasta puedo ganar más lana. Tú eres lo que piensas. Tú vives lo que piensas. Piénsalo bien. Ponte trucha. Comité de Vinculación de Mexicali. A mí me interesa que todo lo que hagamos les resulte de utilidad, que les beneficie.
De la crisis económica hemos empezado a salir poco a poco. Y entre enero y agosto generamos ya 29 mil nuevos empleos. Hemos invertido mucho dinero en educación, en salud, en deporte y en obras que nunca se habían hecho. Así tendrás los hechos que te benefician. 3 años de labores. José Guadalupe Osuna Millán. Detalles que apasionan, colores que enamoran, vanguardia que fascina. Claudinas Boutique. Amigos del auditorio, he aprendido yo mucho en este proceso del nombramiento de rector de la UABC 2010-2014, y aunque no soy cimarrona, me siento cimarrona, entonces eso es muy padre, ¿no? De sentir un proceso y de querer a la universidad por lo que es. Yo estudié en mi preparatoria cuando todavía existía dentro del esquema de la universidad, ¿no? Yo fui la última generación de la preparatoria de la universidad, entonces si eso tiene alguna validez ante la Junta y ante la comunidad, me siento y quiero mucho a la universidad, doctora. Y yo sé que con este gran cariño que ustedes también le tienen a la universidad, van a elegir al mejor candidato, ¿no? Que próximamente estaremos dándolo a conocer, y en nuestro compromiso con la audiencia. Pero te dejo los micrófonos, porque para nuestra audiencia también es muy importante conocer cuál es tu visión que tienes de la universidad. Ya hablabas tú del perfil del candidato que llegaría a ser rector, pero me gustaría que me hablaras de tu visión en un corto tiempo y de lo que para ti ha implicado el participar en este proceso. Bueno, en cuanto a lo que es la visión, yo será porque vengo de un área de planeación. A mí sí me gustaría que hubiera una planeación más de mediano y largo plazo de la universidad. Esto quiere decir que no estemos pensando en 4 años, sino que estemos pensando en una universidad a 20, 25 años para poder enlazar una serie de estrategias en el tiempo. Esto quiere decir que recuperes los valores que ya ha tenido la universidad ahorita en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su calidad, y que puedas ir incursionando en otras actividades, además de las que tienes que permanentemente consolidar. Yo creo que una de ellas, y de lo que hemos rescatado aquí de las auscultaciones, es retomar otra vez este papel que tiene la extensión como comunicación con la sociedad. Yo creo que ese aspecto, si bien con las empresas se ha trabajado y ha sido muy positivo, yo creo que se tiene que volver la vista hacia la relación universidad-sociedad. Yo creo que ese es uno de los puntos que quisiéramos que se resolviera. El otro es las modalidades de educación que tenemos que incursionar y verlo esto en el tiempo, porque necesitamos ir reforzando la infraestructura, la preparación de los maestros, para poder incursionar en nuevas formas o nuevos modelos de educación. Y la parte de la investigación, yo creo que eso es algo que tarde o temprano es lo que hace la diferencia entre las universidades del extranjero y las universidades nuestras. En las universidades en el extranjero, la investigación es parte cotidiana de la actividad de la docencia, no está separada de la investigación. Aquí separamos todavía la investigación. Yo creo que en la medida que se vaya relacionando investigación, docencia y profesionalizando la investigación y teniendo áreas estratégicas, yo creo que vamos a darle un buen salto en esos términos al proyecto universitario. Así es. Maestro Fernando, en la parte, yo recientemente que tuve la oportunidad de estar en CETS Universidad, y lo menciono porque voy a hacer propias las palabras de,
del doctor Fernando León, el actual rector de CETIS, y decía que hacen falta pues muchas UABC en el estado, ¿no? En el sentido de que no a las universidades patito, con todo respeto, y sí más a la formación profesional de los universitarios. Y él hacía la mención también, y yo lo exponía cuando sacábamos cifras ahí, de cómo nuestro estado, y bueno, el país en general, pero particularmente compitiendo con estados como el Estado de México y como el propio Distrito Federal, de este registro de patentes, Baja California, pues estamos muy alejados, ¿no?, de estas cifras, y requerimos de mayores patentes. Entonces, si al querer mayores patentes, pues requerimos también, dentro de la visión que me gustaría que nos compartieras, ¿cómo visualizarías tú al nuevo líder de la universidad procurando encontrar dentro de estos centros de investigación el espacio para mayor vinculación con el sector productivo y, ¿no?, y la generación de conocimiento? Entonces te dejo esta reflexión, ¿no?, para que nos compartas la tuya. Claro, el reto que tenemos es que no estamos formando alumnos para el 2010, sino para el 2025. Nuestros alumnos van a estar tomando las decisiones que van a moldear a México dentro de 15 años. Y nosotros tenemos que visualizar el mundo que ellos van a enfrentar en 15 años y prepararlos para eso. Por eso es tan importante la investigación, para que nos permita asomarnos hacia dónde va la humanidad, hacia dónde va la ciencia, y dotar a nuestros alumnos de esa perspectiva, de esos horizontes y de ese compromiso con la sociedad. Nuestros patrones son el pueblo, la universidad se debe a la sociedad. Nosotros, el gobierno, las empresas, tenemos el mismo patrón, que es la sociedad, es el pueblo. Entonces tenemos que servir a estas necesidades. Una investigación bien hecha, bien orientada, va a apoyar los esfuerzos de las empresas. Estamos compitiendo en un mundo globalizado. Se dice que los japoneses, los chinos, planean a 50 años y están creando sus cuadros para el mundo dentro de 50 años. Nosotros tenemos que competir en esas ligas y las empresas requieren de ese apoyo de nosotros. El gobierno necesita cuadros adecuados para un mundo tan complejo. Nuestro pueblo requiere de nosotros. Nosotros nos debemos. Ese es el reto. Muy bien. Contigo cerramos, doctor. Contigo comenzamos y contigo cerramos, doctor Luis Llorens, agradeciendo de antemano la paciencia, Rosa, Fernando. Muchas gracias. ¿Con qué te despides y retomando el tema de esta visión de la universidad y su quehacer? Pues yo trataría de complementar un poquito los dos elementos que han propuesto de manera muy interesante Fernando y Rosa, diciendo que también la universidad debe de mantener un sentido crítico respecto de la realidad que le rodea y una muy clara visión de futuro, muy en el orden de ideas que planteaba Fernando. José Ortega y Gasset, un filósofo español muy importante, hablaba en sus tiempos en España de la dicta blanda en lugar de la dictadura. Y decía, la dicta blanda es cuando un gobierno no tiene absolutamente nadie que le haga una crítica respecto a dónde va. El gran reto de la universidad moderna en los estados como los nuestros no es solamente avanzar vinculándonos correctamente a través de la investigación o planear en el largo plazo, como decía Rosa. También hay un reto fundamental de mantener una autonomía que le permita a la universidad hacer las observaciones a partir de la investigación y a partir de una visión de futuro sobre lo que sucede en una región. El día que la universidad deja de tener un sentido crítico respecto del entorno que la rodea, incluyendo al Estado, lo cual no significa mantener una relación tensa, sino saber trabajar con, pero manteniendo esa independencia, la que pierde es la sociedad. Entonces yo agregaría a esta visión la importancia de un rector que comprenda esta visión de autonomía, de una universidad que lo apoye y de un Estado que ponga por encima de todo el valor del conocimiento crítico como una fuente y un recurso fundamental para salir adelante. Yo creo que esto configura un cuadro muy interesante de posibilidades para una universidad que es pujante, que va hacia adelante y que estoy seguro tendrá un líder que la inspire para continuar. Muchísimas gracias por haber participado.
Rosa, Luis y Fernando. Gracias. Y a ustedes, amigos de auditorio, por habernos acompañado a lo largo de esta emisión hablando sobre el proceso de nombramiento del rector de la Universidad Autónoma de Baja California para el periodo 2010-2014, dentro de los espacios de rectoría, frente a la escuela 18 de marzo, que ahí andan, ¿no?, trabajando los muchachos en su banda de guerra, por si los alcanzan a escuchar. Y bueno, espero, ¿qué les parece si cuando se tenga ya el veredicto, ¿no?, les pedimos su participación breve en el programa nuevamente para hablar e invitar a quien, ¿no?, esté al frente, estar a cargo, ¿no? Si les parece, hacemos ese compromiso con nuestra audiencia para tenerlos aquí de lleno y pues darle pauta también de igual forma al doctor Gabriel Estrella, que próximamente estará presentando su informe. Y estos datos que presentamos es al informe anterior, ¿no?, de cómo está la Universidad de Números. Me despido, pásenla muy bien, quédese con la buena programación de Síntesis, el canal de la frontera. Hasta la próxima. Juan José Sevilla García es originario de Tecate, Baja California. Nació el 14 de febrero de 1960. Es químico por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en ciencias químicas por el Centro de Graduados del Instituto Tecnológico de Tijuana y doctor en ciencias de la educación por la Universidad Iberoamericana. Es profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente adscrito al Instituto de Ingeniería dentro del programa de maestría y doctorado en ciencias. En el campo de la educación superior, en ingeniería, además es docente en el programa de licenciatura y posgrado en la misma universidad. Su área de interés académico se centra en la educación superior, en particular la gestión de las instituciones de educación superior, los actores en la educación superior, estudiantes y profesores, y la gestión de las relaciones universidad-empresa. Dentro de la UABC, ha desempeñado distintos cargos como director de la unidad académica, vicerrector, secretario general y coordinador de planeación y desarrollo institucional. Es miembro del Comité de Administración y Gestión Institucional de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior en México, en las áreas de planeación y vinculación. Felipe Cuamea Velázquez. Felipe Cuamea Velázquez es originario de Ciudad Obregón, Sonora. Nació el 13 de febrero de 1960. Agarré aire, se oyó mucho el aire, espérame. ¿Te puedo cortar el aire? ¿Sí lo puedes cortar? Ah, ok. Felipe Cuamea Velázquez es originario de Ciudad Obregón, Sonora. Nació el 13 de febrero de 1960. Doctorado en Ciencias Económicas. Cuenta con una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Tulane y maestría en Desarrollo Urbano por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuamea es investigador asociado en el proyecto de Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Sus publicaciones más recientes son Tecate, Baja California, Retos y Realidades en una Comunidad Mexicana Fronteriza. Actualmente es secretario general de la Universidad Autónoma de Baja California. Juan Manuel Osegueda Hernández nació en Tepic, Nayarit, el 30 de septiembre de 1964. Cuenta con una licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Nayarit, una maestría en Economía Internacional por la Universidad Autónoma de Baja California y el doctorado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales en Tijuana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es jefe de la Unidad de Presupuesto y Finanzas de la Universidad Autónoma de Baja California. Benjamín Valdés Salas nació en Mexicali, Baja California, el 7 de agosto de 1963. Es ingeniero químico con maestría y doctorado en química de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es fundador y coordinador de la Red Nacional de Corrosión, es profesor del programa de maestría y doctorado en ciencias en ingeniería de la UABC, de la cual fue fundador y primer coordinador general, ha sido director del Instituto de Ingeniería desde el 2005, ha publicado 35 artículos en revistas internacionales sobre los temas de corrosión metálica, biocorrosión y biodeterioro de materiales y medio ambiente. Así también ha publicado más de 60 artículos de divulgación en revistas o diarios de circulación nacional. Es autor de 2 libros y colaborador de 4 más sobre
sobre electroquímica. Actualmente es director del Instituto de Ingeniería y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.